Juani, como te contaba, estuvimos mano a mano con José María Muscar y ayer hablábamos del plano profesional, que cumple 5 años con Sex, que está por estrenar el evento, el que define como una experiencia, Muscar in the House. También está con la gira de Perdidamente, una gira nacional con Iliana Calabró, Leonor Benedetto, pero también hablamos de la parte personal. Recordemos, José María Muscari hace aproximadamente un año contó que había podido adoptar. Finalmente fue papá de Lucio, como te digo, hace aproximadamente un año. Lucio tiene 17 años y se están conociendo y nos contó cómo lleva la paternidad. Mirá. En general uno se prepara toda la vida, o al menos te preparas durante 14, 15 años para que de golpe tu hijo o tu hija sea adolescente. En mi caso pasé de la nada a tener un adolescente. Bueno, no cambiaste pañales, no, eso puede ser a favor. Está buenísima, pero bueno, obviamente toda nuestra adaptación y nuestro vínculo va como, viste, como muy rápido, claro. Al tiempo en el que van los adolescentes hoy. Viste, a los 16 años todavía muchos no saben lo que quieren. En el caso de Lucio lo tiene bastante claro, que es por el lado de la biología, pero todo el tiempo yo le digo, bueno, si no es la biología y descubrí que es otra cosa, yo te voy a apoyar. Está, o sea, perfecto, claro. Sí, como que es el momento de su vida para darle rienda suelta a su deseo. Mucho de todo esto que yo hoy siento que le puedo dar a mi hijo no viene heredado y vengo de una familia que yo tenía, claro, todo y entonces ahora siento que le doy a mi hijo, sino que en realidad siento que son un montón de cosas que yo hoy le puedo dar a Lucio, que Lucio no las tenía antes, y que en este caso lo que está buenísimo es que yo tampoco las tuve en su momento, o sea, que vengo de una clase y una familia que la luchó mucho, entonces tiene un verdadero valor para mí y, claro, trato de que lo tenga para él también. Bueno, ahí estaba explicando José María Muscari, claro, cómo es tener un hijo adolescente. Bromeábamos que, bueno, por lo menos no tuvo que cambiar pañales, pero claro, ahora todas las dudas que surgen con alguien adolescente y cómo también lo acompaña. Recordó también fuera de cámara su infancia y su adolescencia cuando él empezó a dar sus primeros pasos en el arte. Y me contaba que al principio no le contaba a sus padres que iba a ver obras de teatro solo, porque él, en vez de juntarse con los amigos, prefería por ahí ir un sábado al teatro solo. No se animaba a contarlo, apenas se lo contó a sus padres de inmediato lo apoyaron, mismo lo que está haciendo él con Lucio, y también se hacían muchas preguntas sobre esta dicotomía: ¿puedo darle esto? ¿Se lo doy? Pero ¿cómo aprender a, cómo enseñar a valorar las cosas? Y bueno, un poco esto que decía de yo las cosas las gané y se lo voy mostrando. Así que ahí Muscari, papá, y quien también está viviendo un momento muy similar, aunque un poco en las fases previas, es Lizzy Tagliani. Ayer te contábamos que contó, confirmó que está en el proceso de vinculación con una personita, no había dicho si era niño o niña, y después, horas más tarde, compartió esta primera foto familiar, o la primera que podemos ver nosotros, donde muestra la mano de ella, la mano de su marido Sebastián Nebot y la mano de Tati. No dijo el nombre completo, Tati es un nene, y en esa carta, es muy emotiva la carta, mira, te leo unos fragmentos porque es bastante extensa, dice: de repente conocimos otro amor, distinto, único, enorme, el amor más grande con el que nos pudimos topar, estamos muy felices de ser tu familia, tu nueva vida, la oportunidad de construir juntos un camino. Después también le cuenta: tu mamá tiene un trabajo muy particular, lo vas a notar cuando salgas a la calle, el cariño de la gente y todo lo que nos cuenta la gente, le dice Lizzy Tagliani. Te amamos, bienvenido a este hermoso nuevo mundo, mamá tiene un trabajo fantástico. También estuvo hablando en sus redes sociales Lizzy Tagliani, escuchemos. Lo más hermoso de todo esto es cambiarle la realidad a alguien, la vida a alguien. No le vamos a poder garantizar el resultado, pero lo que tenemos que sí garantizarle es el compromiso, ¿viste? De que sepa que esto va a ser su lugar de contención, su lugar donde va a volver a tomar aire, su bocanada de oxígeno para salir todos los días y para poder disfrutar de la vida. Qué lindo poder haber pasado por esta vida y poder haber conectado con la gente correcta. Eso es lo mejor que me pasó a mí y es lo mejor que le puedo dejar de herencia. Escuchábamos a Lizzy Tagliani, súper feliz, mamá y papá te queremos, le escribió también en esa carta bastante extensa donde lo presentaba, y bueno, ahora mucha cautela, proceso de vinculación y ojalá que salga todo bien en esta nueva familia.
¿Sabemos que varón porque por el nombre, por Tati o porque hay porque un...? Ella dice, porque ella habla en masculino de Tati. Ok. Ah, ok, pero porque Tati no podría puede... ser... Sí, indefinido. No, claro. De todas formas se supone que es el apodo porque no puede decir el nombre, claro. no puede dar detalle ni mucho menos foto. De hecho, José María Muscari al principio, cuando hablaba de Lucio, cuando pudo decir que era Lucio de 17 años, lo mostraba siempre de espaldas, a pesar de que ya se había conocido un video. Lucio es un chico que se había hecho viral su video pidiendo una familia. Y a partir de esa viralización del video, José María Muscari se contactó con el juzgado, dijo, bueno, presentó todos los papeles, todo, y lo adoptó. A pesar de que era conocida su cara ya por este video viral, cuando hizo la vinculación con José María, primero no podía mostrar la cara tampoco. Bueno, igual me parece fantástico que los padres decidan proteger la identidad de sus hijos y que cuando ellos tengan la edad que quieran, decidan ellos mismos exhibirse en las redes, ¿no? Bueno, hay que marcar que esto es así porque están en el proceso de vinculación. No, en el caso de Lizzy también, sí. No sabemos. Y después hablo en términos generales. Claro, generales. Después los padres, sí, hay que ver qué después hace Lizzy si finalmente... Lo que sí dice, está muy bueno es que figuras públicas se decidan por la adopción porque eso promueve. Sí, es cierto. Y como decía Lizzy, esta idea de ahijar, ¿no? Que es un poquito el discurso que promueve el Ruaga. Adoptar niños grandes, porque también. También. El ejemplo de Muscari, lo que dijo siempre Lizzy es que no busca un hijo para ella ser mamá, sino esto de darle una familia a una persona. El derecho a una familia de un niño que no la tiene. Es lo principal, el derecho del niño. Ah, y el derecho que tenemos.